Good morning, students. Good morning, everyone. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Welcome to the second class. Welcome to the English second class. ¿Sí? Bienvenidos a cada uno de ustedes a su segunda sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica, que estaré ayudándolos a resolver su libro digital. Como les había prometido, la semana pasada éramos pocos, por lo menos hoy hay un poco más de estudiantes, ¿no? Estábamos con Vanessa, ¿no? Resolviendo algunos ejercicios y hablábamos sobre algunos temas, ¿no? Referente a lo que les ha tocado el día de hoy. Les comento que hoy vamos a profundizar un poquito más estos temas, ¿no? Y también vamos a resolver algunos ejercicios, ¿no? Los ejercicios que ustedes presentan ahí en su libro o módulo digital, como lo conocen, ¿sí? Entonces, los saludo con uno de ustedes. Bienvenidos a su primera, tal vez para algunos es su primera sesión, para otros no, pues ya es su segunda sesión. No se preocupen, hoy vamos a profundizar los temas que tocamos la semana pasada, ¿sí? Pero antes de ello, quisiera preguntar, bueno, en este caso, Vanessa, tú eres la que estabas al 100% en clases, te pregunto, ¿qué recuerdas o de qué hablaba la semana pasada? Sobre las definiciones de las cosas, como por ejemplo, estoy bien, ¿cómo estás? Y eso. No sé cómo explicarlo. Sí, no te preocupes, pero vas bien, muy bien, Vanessa, gracias, gracias. Bien, entonces, como decía Vanessa, sí, hablábamos sobre preguntas también, entonces hay que recordar que el tema que a ustedes les ha tocado es aprender un poquito sobre las preguntas. ¿Por qué? Porque el día a día nosotros hacemos muchas preguntas, ¿sí? Entonces, con estas preguntas nos ayuda a identificar este tipo de... No, de preguntas, por ejemplo, de cómo te llamas, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? ¿O cuántos años tienes? ¿O de dónde eres? ¿No? Estas preguntas son muy conocidas también en el inglés, nos ayudan bastante. Entonces, nosotros veíamos sobre estas preguntas que se conocen como las preguntas WH, ¿no? Existen tipos de preguntas que solo se responden con yes o con no, y las que son preguntas con VIH, pues no, con la W y la H. Vanessa, ¿puedes leer lo que está en pantalla, por favor? Ok, Miss. Existen dos tipos de preguntas, las que se responden yes o no, las WH. WH questions son aquellas como what, when, whom, who, which, where, why, whose y how. Estas se utilizan para preguntar cuestiones específicas en inglés, por ejemplo, lugares, personas, características, horarios, cosas, etc. A continuación, te dejamos una serie de preguntas y respuestas como ejemplo. Gracias, Vanessa. Thank you so much. Como dijo Vanessa, estas preguntas son aquellas que se utilizan, ¿no? Que se utilizan para hacer preguntas más frecuentes, preguntas frecuentes como lugares, horarios, características. Y vamos a ver cuáles. Ejemplo. ¿Alguien más desea participar como Vanessa? Bueno, en este caso tenemos a Zulema, Clarisa, Guadalino. ¿Desean leer lo que ven en pantalla? Bien, entonces continuemos contigo, Vanessa. ¿Puedes leer lo que ves en pantalla, por favor? Ok, las WH questions sirven para preguntar información específica. When, cuándo, where is your class, cuándo es tu clase, what, qué o cuál, what is this, qué es esto, who, quién, who are you, quién eres, where, dónde, where is Dana, dónde está Dana, why, por qué, why are you sad, por qué estás triste, how, cómo, how are you, cómo estás. Thank you so much, Vanessa. Así es, estas preguntas
Nos sirven para hacer estas preguntas específicas. Como ayer habrán dicho, excelente tu pronunciación también, por cierto, Vanessa. No. When significa cuándo. Entonces, tú cuando quieras preguntar algo de cuándo, como por ejemplo, ¿cuándo es tu clase? ¿No? When is your class? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo es tu clase virtual? When is your class virtual class? Ustedes me dirán, es el 11 de febrero. My virtual class is in 11 February, ¿no? 11 de febrero. Entonces, más o menos así va la pregunta con when. ¿Qué? ¿No? O también conocido como ¿cuál? Como les dije, what tiene muchos significados, pero mayormente es qué, pero también a veces cambia como cuál. Entonces hay que tener bastante cuidado con el uso de what, ¿sí? What solito, inclusive solo puedes preguntar what, ¿qué? ¿No? Cuando alguien te pregunta y no entiendes muy bien, le dices what, ¿qué? ¿No? Pero si tú quieres preguntar what is this, ¿qué es esto? ¿No? Por ejemplo, vas caminando y ves una fruta que tal vez no conozcas y preguntes, ¿no? What is this? ¿Qué es esto? ¿No? Y apuntas la fruta, pues, ¿no? Y te dirán, es un arándano, es una pitahaya, ¿no? Frutas que son afrodisíacas, que no se conocen mucho, no son tan comunes. Pero what conocido como cuál, como qué es esto o cuál. Por ejemplo, muchos me dirán, esto se utiliza por tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Cuando tú preguntas cuál es tu nombre, se dice con cuál, no con qué, porque si no, no tendría sentido. Tú dirías, ¿qué es tu nombre? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Es con what. Es por eso que también se dice que what significa cuál, ¿sí? Sigamos con who. Who, ¿quién? ¿Quién eres tú, por ejemplo? Who are you? ¿Quién eres? ¿No? Por ejemplo, vas caminando y hay una persona que te saluda y tal vez no lo recuerdas y le dices, who are you? ¿Quién eres? ¿No? Y ya, bueno, ahí te responderá, pues, ¿no? ¿Quién es? Ahora, sigamos con where, ¿dónde? ¿Dónde está Dana? Por ejemplo, where is Dana? ¿Dónde está Dana? ¿No? Por ejemplo, si vas, no sé, vas a la playa, vas de camping, vas de paseo, ¿no? Y tu hijita o algún familiar, ¿no? Tal vez se queda por ahí y tú preguntas, where is Dana? ¿Dónde está Dana? Y te dirán, se quedó en el parqueo, se quedó por allá, ¿no? Se quedó más atrás que nosotros, ¿no? Entonces, para eso es la pregunta, ¿dónde? ¿Dónde está? Y no solo puedes utilizarlo con personas, sino también con objetos. Por ejemplo, where is my cell phone? ¿Dónde está mi teléfono? ¿No? Por ejemplo, no sabes dónde lo dejaste y haces esta pregunta. Ahora, el why también es muy usado, porque el why es el por qué, ¿no? Alguien está haciendo algo y tú dices, why, ¿por qué? Lo puedes utilizar solito o también puedes utilizarlo con oraciones largas. Pues no, why are you sad? ¿Por qué estás triste? ¿No? Why are you sad? O ¿por qué estás feliz? Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? ¿No? Hay una razón. Tú dirás, because I much work, por ejemplo. Estoy triste porque tengo mucho trabajo. Puedes decir eso, ¿no? Entonces, para eso se utiliza el why. Ahora tenemos el who, cómo, ¿no? Who are you? ¿Cómo estás? Por ejemplo, el cómo. O por ejemplo, el who también tiene dos significados, porque el who también se pregunta para edad. Por ejemplo, el how are you? ¿Cuántos años tienes? Pero como cómo es who, pero la pronunciación cambia. Uno es how y el otro es who. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿sí? Who are you? ¿Cómo estás? ¿Sí? El otro es how are you. ¿Cómo lo pronuncian ustedes? ¿Como who o como how? How. How, ¿no? How are you. El otro es how old are you. ¿Cuántos años tienes, por ejemplo? Pero se escribe igual. Pero la pronunciación tiende a cambiar. Hay que tener bastante cuidado ahí. Muy bien, Vanessa. Gracias por participar. Sigamos. Hay que recordar a tus compañeros que solo las clases no solo es para escuchar. También es para participar. ¿Por qué? Porque así como Vanessa, si ustedes desean tener esos puntos extras en mi curso de inglés, tienen que participar como ella, ¿sí? Solo los que participan e interactúan conmigo en vivo son a los que se les considera. Pero si ustedes solo están escuchando, también no se preocupen, están aprendiendo un poquito. Pero lo ideal es que también participen como Vanessa, porque ahí yo me doy cuenta si están aprendiendo un poquito más, si están aprendiendo un poquito de vocabulario, les parece interesante la clase, ¿no? Es O si en caso no puede activar su audio, pueden participar por el chat de la plataforma, que desde ahí también les leo sus preguntas, consultas, ¿no? Entonces, sigamos. ¿Cómo se crea una pregunta, ¿no? Una pregunta con el W y H. Por ejemplo, what is your name?
Esto tiene un, ¿cómo se dice? Tiene una gramática de cómo se escribe. Por ejemplo, nosotros sabemos, en español aprendimos que para hacer una pregunta, escribimos el cual, por ejemplo, en español, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Primero debemos saber que debemos poner los signos de interrogación antes de iniciar una pregunta. Adelante y al final. ¿Sí? Luego, sabemos que debemos poner la pregunta, ¿no? El cual. Y al final, el poner tu complemento o el sujeto, si es que hay, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Y al final, signo de interrogación. En el inglés, no se pone signo de interrogación al inicio, se pone al final. Solamente al final. Ahora, ¿cómo se crea la oración? Te dice que primero tienes que poner la pregunta, que es la WH, ¿sí? Pones what's. Luego pones el verbo mayn't, ¿no? Que es el verbo to be, is. What is. Luego pones el subject, el sujeto, la persona de quien estás hablando o el pronombre, ¿no? En este caso es your. What is your. Y luego pones el complemento. ¿Cuál es tu nombre? Name. What is your name? Entonces, y al final pones signo de interrogación. Así es como se crea una oración o una pregunta, ¿no? En inglés. Ahora, hablemos un poquito sobre la habilidad can't, el verbo can't. Vanessa, ¿puedes leerlo, por favor? Can es un verbo modal que se puede usar para expresar habilidad, posibilidad o pedir permiso. Realmente funcionan como verbos auxiliares. Por eso siempre debes ubicarlos antes del verbo principal de la oración para que éste lo condicione. Subject, I, can call, can, I can play the guitar. Lo leo también lo que dice subject, can or call. No, no te preocupes, eso lo voy a explicar yo. Gracias, Vanessa, pero excelente. Va muy bien. Como dijo Vanessa, el verbo can't es un verbo modal. Para los que están aquí recientemente, les recuerdo que un verbo es una actividad que hace el sujeto. Hay que recordar que el sujeto somos nosotros. O muchos de ustedes lo conocen como sustantivo o como pronombre. Sí, pronombre personal. Somos nosotros, no solo nosotros, sí, el sujeto es persona, animal, cosa, objeto, lugar a la que tú te refieres. ¿Sí? Ahora, el verbo es la actividad que hace el sujeto. Ahora, nosotros conocemos muchos verbos porque nosotros hacemos muchas cosas desde que nos levantamos. El mismo hecho de levantarte es un verbo. Yo me levanto, por ejemplo. I get up. Yo hablo, I speak. No, yo trabajo, I work. Yo dicto clases, por ejemplo, I dictate the class. Entonces, esa actividad la estoy haciendo yo como sujeto. Entonces, este verbo can, que significa puedo, por ejemplo, yo puedo. Este verbo se le dice modal porque este verbo necesita otro verbo, necesita estar con otro verbo para decir lo que puedes hacer. Por ejemplo, yo puedo trabajar. I can't work. Entonces, ¿qué te dice? Este verbo modal. Puedes usarlo para expresar habilidades, posibilidades o pedir permiso. Realmente funciona como un verbo auxiliar, por eso siempre debes ubicarlo antes del otro verbo principal de la oración al que te condiciona, ¿no? Es lo que yo les decía, ¿no? Entonces, este verbo tiene que estar acompañado de otro verbo para saber qué es lo que puedes hacer, ¿no? El verbo en sí solito es yo puedo, pero ¿qué puedes hacer? Puedes trabajar, puedes jugar, puedes. No sé, muchas cosas, o puedes pedir permiso, ¿no? Como permisos, habilidades o posibilidades. Entonces, ¿cómo se construye esta oración? Ejemplo, el subject, ya les dije, el subject, el sujeto somos nosotros, el pronombre personal, que en este caso sería I, yo. Luego te dice, pones el verbo modal, can't o could, que es su pasado, ¿no? O podía o en presente. I can't, por ejemplo, utilizamos can, el verbo modal, can. Después de este verbo pones el otro verbo, que es play. El verbo jugar, play. I can play. Luego te dice, pone su complemento. I can play the guitar, por ejemplo, ¿no? Yo puedo jugar o yo puedo tocar la guitarra, ¿sí? Entonces, así es como se crea una oración con el verbo can't, ¿no? Sigamos.
El verbo can't es un verbo modal que podemos utilizarlo para hablar de algo que adquiere o tiene una habilidad para hacer algo. Por ejemplo, she can sing, ella puede cantar. He can run very fast, él puede correr muy rápido, ¿no? Pero también lo utilizamos para pedir permiso. Por ejemplo, can I ask you a favor? ¿Puedo pedirte un favor? You can eat grapes if you want. ¿Solo deseas o puedes comer uvas? También puedes utilizarlo en algo negativo, mejor dicho, negar. Negar la acción o la posibilidad que tú puedas, ¿sí? Entonces, ¿cómo negamos una actividad? Diciendo no puedo, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Simplemente agregando not al verbo modal can't o could, ¿no? Entonces, aquí te da la estructura. Te dice, pones el sujeto, que es yo, I, luego pones el verbo can't, pero agregado el not, I cannot, o en su forma corta que es can't, ¿no? I can't play, no pones el otro verbo y el complemento de guitar. No puedo tocar la guitarra. Y así estás negando la actividad, ¿no? O la acción que puedes utilizar con este verbo modal, can't, no puedo. Ahora, hasta ahí, ¿todos comprendieron o tienen dudas? Antes de iniciar con nuestra actividad del día de hoy. Hasta ahí, ¿tendrán consultas, dudas, algo que no se les haya quedado claro? Adelino, Zulema, Clarisa, Vanessa, ¿vas bien? ¿Todo claro? Yo sí voy a revisar bien el video, Miss, para aprender un poco más. Ya, Zulema, pero si tienes dudas, puedes preguntarme ahora para yo poder aclarar tus ideas o algo que todavía no puedas comprender, ahora te lo puedo explicar. Ahora no tanto, Miss. Ok, don't worry, no te preocupes. Muy bien, Zulema. Por Gracias. el resto, todo comprendible, Vanessa, Adelino, Clarisa. Sí, Miss. Sí, profe, lo estoy comprendiendo, lo que los signos de interrogación de preguntas en inglés sabe ser un signo al terminar y el otro en castellano es dos signos. Ese lo estoy comprendiendo. Bien. Excelente. Sigamos entonces. Ahora sí vayamos a la actividad que encontramos en nuestro libro digital. ¿Sí? En nuestro libro digital nos viene este primer ejercicio. Me hizo una consulta. ¿Sí? Esta clase sí es realmente del libro, ¿no? Sí, así es. Para poder resolver bien. Vamos a resolver ahorita la actividad que tienes en tu libro. Entonces, si tienes tu libro a la mano, lo recomendable es que lo tengas ahí porque vamos a empezar a resolverlo ya. ¿Sí? Sí, lo que pasa a mí es que no he sacado la copia es completa todavía. Ah, pero puedes tomarle nota en un cuadernito, puedes copiar. Ya, O de mis todas gracias. maneras, la clase es grabada, así que lo vas a tener durante la semana. Se te va a compartir el video para que puedas ahí estar copiando también si deseas. Ya me hizo aquello. Okay. Gracias. Bien. Bien, sigamos. El primer ejercicio te dice, fill in the blank with the correct questions. Te dice, en el recuadro, este recuadro anaranjadito, tienes las preguntas, what, who, when, where, ¿sí? Entonces te dice, estas preguntas, ponlas en las preguntas que tienes acá para que tengan sentido. ¿Sí? Para que tengan sentido. Pero les voy a dar 2 minutos, ¿sí? Para que ustedes pongan sus respuestas y yo les voy a preguntar. Solo 2 a 3 minutos máximo, ¿sí? Analicen bien qué debo poner, what, who, when, where, en todas las oraciones. Pasan los 3 minutos, yo les voy a ir preguntando qué es lo que ponen ahí, lo vamos a corregir, no se preocupen, lo ideal es que ustedes vean, a ver, intenten por lo menos ver qué pregunta debe ir ahí para que tenga sentido esta pregunta, ¿sí? 3 minutos.
Bien, ahora sí. Vayamos a la actividad. Good morning para los que recién están ingresando a clases. Bueno, por lo menos me alegra que seamos un poquito más que la semana pasada. Pero no te preocupes, si has ingresado tarde, como les repito a los que ingresan tarde, la clase es grabada, así que vas a poder ver la clase desde el inicio cuando se te comparta durante la semana, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, participantes. Bueno, más que todo, pues, Vanessa, que está atenta. Pero los demás también los invito. Como les dije, están invitados a participar también porque la clase es para todos, ¿sí? Si llamo más a Vanessa es porque Vanessa siempre interactúa conmigo. Siempre este grupo, quien más interacción tengo es con la señorita Vanessa, pues, ¿no? Entonces, la primera pregunta es... ¿Is your favorite book? ¿Qué pregunta le pongo ahí? What is excelente, su lema, Vanessa. Sí. Su lema, tu apellido es Alvites, ¿verdad? Sí, Miss Alvites Gálvez. Ya, muy bien. Excelente. Me encanta cuando participan, en serio. Porque eso gracias, me que ustedes van, van aprendiendo un poquito. Entonces, eso a mí también me alegra. A veces no es bonito cuando nadie interactúa. Es como que si yo hablara sola. Por eso es correcto, lo entiendo. Sí. Bien, Vanessa. Y su lema me dicen que es what's, excelente, what is your favorite book. Hay que recordar que what's no solo significa qué, sino también cuál. En este caso sería cuál es tu cuaderno o tu libro favorito, ¿no? What is your favorite book. Entonces ahí vamos bien. La segunda oración. Who runs you in the race? Who? Where do you read? Aquí me dices who, ¿verdad, Vanessa? Who is? Will you what? ¿El who con la WH o esta who de H o how o who? Es who, no how. Who. Who, con W entonces. Sí, sí. Who. Who runs with you in the race? ¿Sí? Es bien. ¿Quién corrió contigo, no? ¿Quién corrió contigo en lo alto, race, ¿no? O en la carrera. ¿Quién corrió contigo en la carrera? Es por eso que es who. Hay que recordar que who significa quién. Sigamos. Did you visit during the holidays? ¿Qué pusieron ahí? Where, Miss? Miss? Where did you visit? A ver, where? Where did you visit? Aquí te dice, visitar durante las vacaciones. Entonces, tu pregunta sería, ¿a quién visitaste durante tus vacaciones? ¿Sí? When significa dónde, ¿sí? Oh, ah, yeah. ¿Dónde? Entonces, busquemos uno que diga quién. A ver.
Winners miss with you. They play. Who. Acá volvemos a utilizar la palabrita who. ¿Sí? Who, ¿no? ¿Quién? Who significa quién. ¿A quién visitaste tú durante tus vacaciones? ¿Sí? Who. Y la siguiente es who, la otra es why y la última es where. A ver, one moment. Empecemos. Despacio, no hay que acelerarnos, ¿sí? Porque si no yo también me pierdo. Vamos en la cuarta oración. Dice, does the play start? ¿Qué pusiste? En la cuarta oración, ¿qué pusieron? Dos. Who is miss? ¿Tú también? ¿De nuevo? No, mi, yo puse when. ¿Con quién, no? When es cuando. ¿Cuándo tú empezaste a jugar? ¿Cuándo? ¿Ya, when? Where do you... Can they play star? Acá te quiere preguntar, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres del yoga, no? Yoga es un ejercicio. ¿Qué ponen ahí? Do you prefer yoga? Wax? What's this? Do you play English, please? ¿Qué ponemos ahí? What's that? What? Wait. Wait. Do you prefer yoga? Acá sería, ¿no? ¿Por qué tú prefieres el yoga? Pregunta. Why? ¿Por qué prefieres tú el yoga? ¿No? Sería la pregunta adecuada. Why. ¿Y por qué es why, no? Sí. Why. What do you prefer yoga, no? Y por último tienes, do you play bingo with friends? Where do you play bingo with friends? Where es donde, ¿verdad? Where you play what? Donde tú juegas bingo con tus amigos. Where? Ahí está. Entonces así. Debe quedarle sus ejercicios, ¿no? Sus ejercicios de su primera práctica. Entonces, ¿tienen un minuto para copiar o tomar la captura? Para los que están ahí copiando en vivo. Voy a tomar captura, Miss. Para pasar al siguiente. Un ratito. Ya. Les doy un minuto. What is your Miss Jessica?
Espera un ratito, ¿ya? ¿Qué hora es ahorita, eh? Es las 11. 10:37, hasta que va. Se va a ir listo. ¿Qué es el caso? Y a las 11 termina. Bien, ahora sí, pasemos a la siguiente actividad. La siguiente actividad nos pide, en este caso, que marquemos, que pongamos en círculo o lo escribas, ¿no? Pero que marques cuál es la pregunta, ¿no? La pregunta correcta para que tú esta pregunta tenga sentido. Entonces, aquí solo te da a escoger, te da 4 alternativas. El primer ejercicio es realmente fácil porque todos sabemos con qué se pregunta eso, ¿no? Entonces, es it's your name. ¿Con qué pregunto? ¿Cuál es tu nombre? What. What. Excelente. Entonces, este relativamente está muy sencillo, ¿no? Lo ponemos en círculo o lo marcamos y acá lo escriben, pues, ¿no? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? El número 2 es is your favorite actress. ¿Qué ponen? What is your What is your favorite actress? ¿Quién? Is your favorite? What? ¿Es when o what? When. A ver, ¿qué alternativas tenemos? What, when, why y who. What is your what miss what no question what when what en este caso what. What sigamos number 3 what where you from where ¿dónde eres? Where are you from? ¿No? Where are you from? When? Where? Aquí es where. Where are you from? La pregunta más conocida. Yeah, where? Oh, yeah. Chao, chicas. Sigamos. Number 4. Where? Where o when? When o where? A ver, uno de esos dos. When. Maestra, disculpe que le interrumpe la clase. Tengo un poquito de. Sí, alguien está hablando por ahí. Clarisa, ¿fuiste tú? Miss, disculpe que le interrumpe su clase. He tenido un percance con mi papá. Voy a tener que salir de la clase. Ok, Vanessa, don't worry, no te preocupes. Gracias. Bien, hasta luego, cuides. Bye, bye. Igualmente. Bye, bye, Vanessa. Bien, sigamos. Zulema, contigo. Number 4. Aquí te pregunta tu cumpleaños, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo es tu cumpleaños? Is your birthday. ¿Cómo se dice cuándo en inglés? When. When, excelente. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Sí? Sigamos, the next. Tenemos, color is your new car. Allá. Aquí te quiere decir de qué color es tu carro, tu nuevo carro, ¿no? ¿De qué color es tu carro? ¿Qué alternativa utilizaríamos? A ver, analicemos, no te preocupes, tenemos tiempo todavía. Yeah, a ver, igual. Where, miss? Where is you? Hay que recordar que where significa dónde. Who. ¿Sí? What. Who significa cómo.
what? Yo creo que es este. What color is your marker? Clarisa, siguiente, ahí va Clarisa. Clarisa, muy bien. Clarisa, ¿tu apellido es Silva? Hola, Silva, Miss. Excelente, what, ¿no? Hay que recordar que what significa qué también, ¿no? De qué color es tu nuevo carro. What, what color is your new car? Excelente. What, ahí está, what. What. Vamos, esta pregunta es muy frecuente, el old are you, cuando te preguntan sobre tu edad. ¿Cómo es la pregunta? Esta es pregunta. What's que? What are you? Excelente, Clarisa. How old are you? ¿No? How old are you? ¿Cuántos años tienes? What are you? Sigamos. Tenemos el books are this, ¿no? Aquí sería quién o dónde están los libros que estuvieron aquí, no estaban aquí. ¿Dónde están los libros o cuadernos que estaban aquí? ¿Dónde? Entonces, ¿qué marcamos? Where. Excelente, Zulema. Where, ¿dónde? No sé. Where, ¿dónde están los libros que estaban ahí, no? Sigamos, did you get your book or job? Oh, we do. Miss, next week. Why? Why se pronuncia. ¿Quieres decir why? ¿Por qué renunciaste a tu trabajo? No es la pregunta. Did you quit your job? Why? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué renunciaste a tu trabajo? ¿No? Mm-hmm. Are you going to America? A ver, ¿qué pusieron ahí? ¿Cómo yo? Are you going to America? Wait, when you, what? No. No. Acá te pregunta, ¿cuándo vas a ir tú a América? Ah, ya, yeah. When. When are you? ¿Cuándo? ¿Cómo se dice cuándo? When, excelente. When, ¿cuándo? When are you going American? When. When are you going American?
Y por último tenemos el número 10. Ten. Aren't you going to parents' party? Dice, no fueron al cumpleaños de Peter. Acá esta es una pregunta. What's to you? Cuando alguien no va a tu fiesta, ¿cómo le preguntas? No. ¿Por qué? ¿Cómo le preguntarías? Vas. Para que te dé una razón. Vas a ir. No, pero en este caso no ha ido, ¿no? Y tú le preguntas. Vas a ir. ¿Por qué? ¿Irás? ¿Por qué no has ido a la fiesta, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Por qué? What? Guay. Adelino, ¿querías decir guay? Sí, profe, guay era. Muy bien, Adelino. Excellent, thank you. Así es guay. ¿Por qué no fueron a la fiesta de Peter, no? Why aren't you going to Peter's party, no? Why, aquí es why. Entonces, estas preguntitas son, como ya les había dicho, son preguntas frecuentes que nosotros normalmente hacemos, ¿sí? Normalmente hacemos. Entonces, hay que tener si deseas, puedes ir ahí aprendiendo, ¿no? Con qué se utiliza when, what, who, why, ¿no? Inclusive, esto solito también se pregunta, por ejemplo, why. Miss. ¿No? Dime, Zulema. Mi disculpe, para poder poner la pregunta en español, con esa palabra le busco, con la palabra de inglés, le busco por internet, para que me bote la palabra en español. ¿Ya? Para saber qué palabra quiere decir con... ¿Qué palabra? Por ejemplo, güere. Y su significado en español, así lo puedo buscar por Google. Claro. Lo que pasa es que, como les digo, where, por ejemplo, significa dónde, ¿no? Pero, claro, lo puedes buscar en el traductor y a veces te dan, pero hay que recordar el contexto, porque muchas palabritas solas tienen muchos significados, como el what. Por ejemplo, como les decía, el qué. Muchos conocemos a what como qué, pero nosotros cuando, por ejemplo, preguntamos cuál es tu nombre, ya no dices qué es tu nombre, sino dices cuál es tu nombre, pero se dice what is your name. Entonces, el what tiende a cambiar. Entonces, cuando tú lo pones solito en el internet, te va a salir que what solo significa qué, no te va a decir qué significa cuál también, solo te da un significado. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso también, ¿sí? Ay, a mí, disculpe, ¿y se le puede escribir a su WhatsApp sobre el curso? Ah, sí, claro. De todas maneras, si aún tienen dudas sobre sus ejercicios y todo ello, escriben al WhatsApp para poder aclarar alguna de sus ideas también. Ya, mil gracias. Ya. Bien, entonces, ahora sí, continuemos con nuestra última actividad, que es select the correct answer, ¿sí? Selecciona, ¿no?, la respuesta correcta. Aquí les tengo una pregunta. No, es una pregunta y tú seleccionas si es verdad o no es verdad. Te dice, ¿can a bird clap? Si les digo en español, adivina. Les tengo que decir en inglés. A ver, ¿qué marcarían ustedes? ¿Can a bird clap? Es una pregunta. Y te da dos alternativas. Una que es yes, it can, y B, no, it can't, ¿no? Una es yes, sí puede, y la otra es no, no puede. ¿Qué marcarían ustedes de acuerdo a esta pregunta? ¿Puedo repetir, por favor, Miss, la pregunta? ¿Can a bird clap? Esa es la pregunta. No se los puedo decir en español porque si les digo en español, ustedes van a adivinar la respuesta. Traten de ver la imagen. Miren, porque la imagen está relacionada a la pregunta. Traten de ver la imagen porque la imagen trata de esta, de esta imagen es la pregunta. Y te dice, ¿can a bird clap? Yes. Ya, Clarisa nos dice yes.
¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hizo acá? Chess. Bien, bien, entonces por cuestión de tiempo nada más, para no perder mucho tiempo porque ya nos va a ganar la hora, les digo, la pregunta dice, ¿quién abrió el club? ¿El pájaro puede aplaudir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pueden o no pueden? No, era no. Claro, si yo les daba, si yo les decía en español, te lo adivinaban, entonces la respuesta es no. En inglés, ¿cómo se decía no puedo? No, it can't, no, o cannot. Esa era la respuesta correcta. No, no. Cannot, no puede. No, it cannot, o it can't. Entonces aquí la respuesta correcta era la B. Ustedes la marcan, la subrayan, ahí como ven, la respuesta es la B. Sí, la B. Yo pensaba que sí. Sí, así es. Bien, students, eso ha sido todo por hoy. Me despido de cada uno de ustedes. Que tengan un buen inicio de semana y, bueno, un buen fin de semana también. Hoy día acaba. Ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad, en una nueva sesión de clases de inglés. Por ahora me despido de cada uno de ustedes. Bye, bye. See you in the next class or in another class, students. Miss, hasta luego, Miss. Cuídense. Bye, bye. Bye, gracias. Muchas gracias. Bye, Adelino. Bye, bye. Clarisa, bye, bye. Zulema, bye, bye. Hasta luego, Miss.